Nacho. A ver qué hace Rossi. Del otro lado, Pumpido. Va Rossi. La marca finalmente es de Olivera. ¡Saca el bicho, corre atrás! ¡Acerca, bicho! Rafaela tuvo dos situaciones muy claras. El remate cruzó. Mayola, nada sutil. La tira a campo de Rafaela. No sé si aguantan el ritmo, Carlos, ¿eh? El medio es tránsito, ¿eh? De costa. Se juega Brogi. El bicho Rossi. La termina sacando finalmente Rossi. La vuelven a meter al área. El remate de Romero. Busca Olivera de media vuelta. ¡Afuera! Va a buscar Lillo del otro lado. La pide Pumpido. El toque hacia atrás. Formica. El centro de Formica. La termina sacando Olivera. Frente a Mitre de Santiago del Estero. Le pega Álvarez. La marca de Mayola, ganó de Petri, cayó después. Ante la presión de Mayola, no hubo falta. Olivera, le rebotó en el pecho. Guavalillo, le termina sacando Olivera al lateral. Mayola, el Ringo. Si la hacen bien, tres atacan, cuatro defienden. La habilitación para Rossi. Con lo justo Olivera, venía el bicho. Queda la pelota en la salida al jugador Barone. No va a jugar en la próxima, no en el próximo porque queda libre, pero en el próximo partido. Con Quilmes. Olivera. Alan Pérez ahora toca de primera para Herrera. Lo pueden liquidar, muchachos. Este es Herrera. Herrera para Alan Pérez. Alan Pérez tiró el cani, pero no ha atrevido. Tiene mucha razón. Y el público acostumbrado nuestro a la trampa, se la agarra con el arco. Prendidos a la pantalla de Tays Sports. Sí. Mañana se juegan muchísimo los dos. Se tiró Vegetti, correcto el árbitro. Se tiró Vegetti. Este es Olivera, correcto el árbitro. Así que no gana Rafaela. ¿Usted lo tiene? Sí, con este partido 6 juegos sin ganar. Fijar hacia la mitad de la cancha. Aparecía Wilfredo Olivera, largo pelotazo que devuelve Celaya. Traba. Al arco de Villa Dálmine, le va a dar Martino. El zurdazo abierto, rumbo al área, segundo palo, la cabeza. ¡Pero afán para meter la mano contra el poste izquierdo! Aplicando su ingreso al reducido, digo, porque tiene que ir a jugar a Corrientes. Pacerini, buen quite de Olivera. Llega Sanabria, sí señor, esta línea final. Centro al área, Blanco. Iba al piso. Desviaba esa pelota, Olivera. Ahora sí. Uy, para Sancho. Uy, qué lindo caño, hermoso. Abre por afuera, puede estar el gol de Bochi. Sigue Bochi, engancha a Bochi, hizo un golazo. ¡Oh! La salvó justito Olivera. La salvó justito Olivera en un golazo de Riestra. Va bien atento Iberbia. Vienen peleando Brundo con Miranda. Ganaba Miranda. Y nuevamente Cérica. Firme Olivera. La pisa y va saliendo con jerarquía entregando. Albertengo le regala la acción a Bertolo, le pega de lejos o no, viene acomodándose, le quiere pegar Bertolo. No pudo escapar Nicolás. 16. Rafaela como para seguir aportando la ofensiva, el que la saca desde el arco es... Sale Perduti, juega Remedi, levanta Bertolo. Perdieron ante la marca de Olivera. El equipo de Julio César es una amenaza. En Superliga, en Copa Argentina. Y también al segundo gol del partido. Para mediados de septiembre está pautado el comienzo. Asistir, entre otros, al goleador, a Klusener. Abierto sobre la derecha, quedó Casas en este dibujo táctico por el medio Klusener. El árbitro no podía en la cobertura, Bruno. Sí, Herrera juega cortito ahora para adelante. No podía en el cruce, sale jugando del fondo. Le comete infracción, sí. Aquí en la ciudad de Rafaela, 0-0. Atlético y los Andes. Va para Ezequiel Cérica, ahí está el número 7. Olivera en la marca, le quita la pelota y la manda por un costado. Rebotaba en el delantero Mil Racitas. Ya la tiene ahora y va saliendo García. Intentaba Álvarez Suárez, cortaba Olivera, la tiene Pitinari. Se vendrá el centro de Nicolás de Matei. Centro de Matei, segundo palo, se queda en el medio camino Burray, está ancho. Ancho el cabezazo que termina conectando en las alturas el jugador Wilfredo Olivera. Mancho contrarresta Morales. Ferreira, pelota larga para buscarlo a Blanco. Rebotaba por allí con Auski, no lo encontraba. Atlético de Rafaela del volante de contención uruguayo Emiliano Romero, va la pelota para Miranda. Ahí está Osvaldo, maniobrando dentro del área. Cortaba férreamente Wilfredo Olivera, que perdía con Isco.
Va para Mazzola, de una al centro. Lindo envío, atento. Wilfredo Olivera para anticipar a Felice. Ah, y se viene el ataque. La hicieron muy bien en esta y le queda Roldán, que apunta con lo justo a Wilfredo Olivera. Toca Gimnasia, retrocede con Sánchez. Bochazo largo con pierna izquierda para buscarlo blanco. Tiene que ganar allí, termina despejando de cabeza Olivera. Diego Bauschi, que se apagó en toda la segunda parte y por eso tampoco puede conectar con los delanteros. Pelotazo, pelotazo, pelotazo y pelotazo, ¿no? ¿Quién los para, no? ¿Quién los para? El envío largo viene para buscar y devolver el jugador Olivera.